Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hacer el video del review de la linterna Coast, una de las marcas que me gusta mucho, y este es el modelo HP 11R. So, básicamente, este modelo te permite usarlo con baterías regulables, así como las baterías que te vienen con con la misma linterna. Ahora, la manera de cargarlo es a través de USB-C, que te viene el cable cuando compras. El cable te viene aquí, en el cual tú lo puedes conectar USB y al otro lado va a ser USB-C, en el cual lo conectas aquí y vas a poder cargar tu linterna sin ningún problema. En el empaque te va a venir dos tipos de cómo usar la linterna. Uno va a ser con pilas AAA o baterías AAA, que son estas de aquí, y el otro que viene acá adentro, que lo desajustas, pongo fuerte y sale, sería este de aquí, que es la batería que te viene de la marca Coast, que te viene aquí, que puedes usarlo y en el cual si quieres usarlo en Turbo Mode solamente va a ser a través de esta batería, no con las pilas o baterías AA. Entonces vamos a ponerlo. Listo. Esta linterna me gusta mucho porque además tiene el que lo puedes ajustar el beam, cerrar más el beam y agrandar el beam para hacer una mejor iluminación. El mango tiene estas de acá que son como un grip que le da mejor para la mano para que le enganche o lo agarres con la mano y no se te salga, no se va. Eso me gusta mucho esto. Y además que viene con este hueco de acá que puedes ponerle un, digamos, un cable o un algo para amarrarlo acá en tu muñeca y así no se te puede caer. So, este diseño me gusta bastante porque en comparación de otras Ghost que tengo, como puede ser esta de aquí, este diseño sí tiene el grip acá, pero no es tanto como esto. So, esta me gusta más. Ahora, vayamos con las especificaciones de esta linterna. So, esta linterna puedes usarlo en bajo, mediano, alto y en turbo. El bajo te va a dar unos 75 lumens, el mediano te va a alumbrar 330 lumens, el alto va a alumbrar 1000 lumens y el turbo va a ser 2100 lumens. En el cual, si tú lo usas en turbo, no lo puedes tener por mucho tiempo, lo mucho te va a dar 2 minutos. Sin embargo, si lo usas en bajo, te va a dar hasta 37 horas. Si lo usas en mediano, que son 330, te va a dar hasta 7 horas. Y si lo usas en el alto, te va a dar 5 horas. Otra cosa que me gusta mucho es que cuando lo activas, la parte de acá, se va a prender la luz. ¿Ves que se prende la luz verde? Eso quiere decir que tienes batería. Cuando esta luz se convierte en rojo, va a decir que la batería está descargada y tienes que cargarlo. So, para activarlo, simplemente presionas uno más y está. Ese es el bajo. Cuando lo activas, activa en medio, uno más, pasa alto y uno más y pasa al más bajo nivel que tiene. Ahora, para activar el turbo, lo que tienes que hacer es simplemente mantener presionado el botón y blue, se activa el turbo que vendrían a ser los 2100 lumens que va a alumbrar, pero el cual no te va a durar mucho. La linterna me gusta mucho, la verdad no es un tamaño muy grande como lo pueden comparar con mi mano, no es un tamaño muy grande y comparado con otras como esta, casi el mismo tamaño, esta es de 700 lumens, este Coast es de 1300 lumens y miren el tamaño, es mucho más grande. Esta, sin embargo, como lo había dicho, es de un high de 1000 lumens, pero un turbo de 2100. No te dura mucho, pero tienes la disponibilidad de alumbrar 2100 lumens con este de acá. Lo que me gusta de este es uno que es pequeña, alcanza tu mano sin ningún problema, y este diseño que le han hecho es realmente muy, muy cómodo y muy práctico para agarrar la linterna y sin que se te caiga de la mano. So, si están en busca de una linterna en el mercado, la marca Coast totalmente se los recomiendo. Este modelo que es el HP 11R es uno nuevo en el mercado que además no solamente va a alumbrar, también te va a decir, digamos, en este color de aquí te va a decir si la batería está cargada o no está cargada. La verdad que eso me gusta mucho. Totalmente recomendado. Si lo buscan, aquí está el Coast, lo pueden encontrar en Home Depot. Yo lo compré en Home Depot por alrededor de $60. Lo pueden comprar ahí o simplemente lo pueden comprar online. Espero les haya gustado el video. Si tienen una pregunta, déjenlo abajo en la caja de comentarios y yo les responderé lo más pronto posible. Muchas gracias. Bye.